Yo les agradezco mucho a los que nos van a apoyar y los que... ¿Qué es? Les agradezco bastante. ¿Qué le quiere decir a las personas para que le ayuden? Bastante. Ay, gracias. Bastante. Hola, bien. Hace 3 meses le cayó derrame cerebral. Hola, madre. Buenas tardes. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nosotros vamos a tratar la manera de ver aquí como usted lo más pronto. Ay, mira, mira. ¿De acuerdo? Ay, mira. Primero yo lo voy a ayudar, ¿sí? Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira. Que sí, como dijeron que en la primera casa. Buenas tardes. Buenas. Hola, nena. Buenas tardes. Disculpa, aquí vive doña Dora. Ajá. Aquí vive. Ajá. ¿Tu papá fue el que se comunicó con nosotros? Ahí está tu papá. No, él no está, se fue al mundo de buscar una aldea para almorzar. ¿Fue buscar pa' calle para almorzar? Sí. ¿No has almorzado? No vamos a almorzar. ¿Y podemos pasar? ¿Hay algún grande ahí en tu casa? No, hay solo una mi hermana. ¿Solo una tu hermana? Uh-huh. ¿Pero sí les dijo tu papá que nosotros íbamos a venir? No dijo nada. ¿No les dijo nada? ¿Podemos pasar? Ajá, vamos a ver. Permiso. ¿Ella es tu mamá? Sí, ella es. ¿Ellos quiénes son? Ellos son mi hermano. ¿Cuántos son ustedes? Somos 6. ¿6? Ajá. ¿Y qué le pasó a tu mamá? Ella hace 3 meses le cayó derrame cerebral. Hola, madre. Buenas tardes. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya la llevaron con el médico? Ya hace allá en el hospital hace 6 meses. ¿Hace 6 meses? Ajá. Se está mandando. No, hace 6 semanas. Es que el viernes lo sacamos del hospital. Y ya con eso, y las personas que les toque sus corazones, les damos muchas gracias que si con el que sea, con dinero, con medicamento o con víveres que nos van a ayudar, les agradecemos mucho a las personas que nos van a ayudar porque nosotros estamos pasando situaciones muy difíciles. ¿Y tu papá está trabajando? No, él no está trabajando. Hace 3 meses que mi mamá se enfermó, él no está trabajando. ¿No está trabajando? No. Está joven usted, madre. ¿Cuántos años tiene usted? Le cuesta hablar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 12. ¿Dos? ¿Cuánto? ¿Quién? No, ¿tu mamá? Ella tiene 32 años. ¿32? Y tiene una sonda. Sí, ahí donde le dan su alimento. O sea que ella no se alimenta por la boca. Sí, se alimenta pues, pero como ahora ya empezó a comer y en el hospital le dijeron que ella no comía y al venir aquí, ella ya comía. Ya comía. Ya come ya por su boca y ya bien. Por la sonda ya no le ya dan. Ya no le están dando por la sonda entonces. Ya no le han dicho cuándo se la quitan. Le dijeron que mañana, pero
como le hicieron una operación, entonces mañana le van a ir a quitar los puntos, pero la sonda le dijeron que va a esperar 15 días o 20 días para que lo van a quitar. ¿Cómo se llama tu mamá? Dora. Doña Dora. Doña Dora, ¿ya no la llevaron otra vez al médico? No. ¿Y tú cómo te llamas? Angélica. ¿Y tú? Cristel. Cristel. Uh-huh. Te miro muy triste, Cristel. ¿Sos la mayorcita de los hermanos? Sí. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿12? Uh-huh. ¿Y ustedes se quedan cuidando a su mamá mientras su papá se va a buscar qué comer? Ajá. Uh-huh. ¿Por qué hace así, Se ahoga. Quiere vomitar. ¿Quiere vomitar? Uh-huh. ¿Quiere vomitar? Sí. Me da su corazón. ¿Le dio derrame en esta parte del cuerpo? No, es el otro que tiene dormido. ¿Es la otra mano? Ajá. Uh-huh. A ella le pegó infección en el cerebro. ¿Le pegó? ¿Qué? Sí. Infección. ¿Infección, dijo el doctor? Sí. Si ustedes tuvieran la oportunidad de decirle a las personas que los está viendo en este video, ¿qué le dijeran ustedes a estas personas para que pudieran apoyar a su mamá? Y pues brindarle la ayuda que ella pues ahorita lo necesita bastante, ¿verdad? ¿Qué le dirían ustedes a las personas que lo están viendo ahí en este video? Ahí te damos muchas gracias por mirar este video. Les agradecemos mucho si nos van a ayudar con víveres o con medicamento o con dinero. Pero les vamos a agradecer mucho porque nosotros estamos pasando situaciones muy difícil por ella. ¿Tú, nena, tú quieres decir algo? Yo les agradezco mucho a los que nos van a apoyar y los que... los que nos van a... ¿Qué es? Mira, yo les digo esto, que pues si yo estoy aquí con ustedes es porque Dios me mandó aquí con ustedes. Yo pues el día de hoy yo vengo a saber de este caso, ¿verdad? Pero yo quiero comprometerme con ustedes, yo quiero decirles a ustedes que primero Dios, a nosotros nos van a ayudar y pues vamos a tratar de sacar a su mamá lo más pronto posible con el médico y que le puedan echar la mano, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hoy yo pues no traigo mucho, pero yo le quiero dejar tan siquiera 100 quetzales, aunque sea para la comida de que tengan para hoy. Gracias. Y que pues ustedes, vamos a esperar a que venga su papá para hablar con él, ¿verdad? ¿Ya no quieren decirle algo más a las personas que lo están viendo ahí? Nada, les damos muchas gracias a las personas que nos van a ayudar y les agradecemos mucho porque ustedes vinieron aquí. Gracias. Vaya, ¿Tú ya no quieres hablar? ¿Tú, chiquitín, tú quieres hablar? ¿No quieres hablar? ¿Usted quiere decirle algo a las personas? Pues agradezco bastante. ¿Qué le quiere decir a las personas para que le ayuden? Bastante. Vale, abrazo. Bastante. Vale, bien. Fuerza, Sonia. Nosotros vamos a tratar la manera de venir aquí con usted lo más pronto. Ay, mira, mira. ¿De acuerdo? Ay, mira. Primero Dios lo va a ayudar, ¿sí? Ay, mira. La
Aina, Aina. Bueno, entonces, pues nosotros nos vamos a ir. Pues le dicen a su papá que pues nosotros pues le queremos echar la mano a ustedes, ¿verdad? Y pues primero Dios vamos a esperar a ver cómo responde la gente y vamos a venir aquí con ustedes, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo creo que es el que viene ahí, ¿no? No sé. Él es el que viene ahí. Buenas tardes. Disculpe que entramos aquí sin permiso, mire. No tenga pena, mucho gusto conocerlo. No sé, sí. No sé, pues la señora Beatriz me comentó del caso de su esposa. Sí, como ustedes están viendo, la situación de mi esposa, verdad, es algo duro. Entonces, yo les agradezco bastante a ustedes, verdad, por venirme a apoyar. Entonces, como ustedes ven aquí en mi casa, verdad, solo mis hijos se encuentran. Y la mera verdad que mis hijos no han almorzado, verdad. Entonces, yo salí. ¿Usted de dónde viene? Yo vengo del monte ahorita. ¿Usted fue a cortar pacaya? Sí, fui a buscar este manojito de pacaya porque la mera verdad no tenemos nada que almorzar, ¿verdad? Y mis hijos no han almorzado, entonces yo tuve que salir al monte a buscar un manojito de pacaya. Ajá, entonces yo, como ustedes ven, la situación de mi esposa, ¿verdad? Es algo dura, ¿verdad? Sí, sí. Realmente pues estábamos viendo aquí. Ella pues le dio un derrame, me estaba contando su hija, ¿verdad? Sí, mi amor. Sí, ella le pegó un derrame cerebral. ¿Y usted ya no está trabajando? Fíjese que ahorita yo ya no he podido trabajar, ya va para 90 días que no he trabajado. ¿Usted dejó de trabajar por cuidar a ella? Sí, dejé de trabajar desde cuando ella se me enfermó hace 3 meses por el motivo de dar vuelta con ella, ¿verdad? Y me he quedado sin efectivamente nada porque por la situación que ella estuvo, entonces yo tuve que dar vuelta con ella, ¿verdad? Entonces yo la mera verdad, ya que ustedes vienen aquí a enfocarme, entonces yo necesitaría bastante de las personas, ¿verdad? Los que desean apoyarme porque como ven mi caso, ¿verdad? Cómo está mi casita aquí, entonces yo verdaderamente necesitaría bastante de esas personas que verdaderamente Dios les va a tocar el corazón, ¿verdad? No sé si me van a poder ayudar de una manera económica o de lo que sea. Yo sería agradecido por cualquier cosa, ¿verdad? Porque verdaderamente, como se dan cuenta aquí las personas que tal vez me van a ver, el caso como está mi casita, mire, remendado con nylon, lo tengo yo, y entonces no tenemos nada que comer, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo he salido al monte a buscar este manojito de pacaya para darle a mis hijos. Sí, pero bueno. Como ustedes se pueden ver aquí, ¿verdad? Mire, todo alrededor de mi casita no tiene sí, nada. Sí, está la pura tierra, ¿verdad? Entonces, aquí cuando llueve, ¿verdad? Me entra agua a mí, que incluso aquí me entra agua a ver. Y ahorita me he quedado sin nada porque la mera verdad yo por estar dando vuelta con ella, ¿verdad? Y ahorita no tengo nada, hasta incluso mi poquito de bloque tengo ahí, mire, 100 bloques tengo, ya lo vendí, entonces. ¿Había comprado bloque usted para comenzar a echar sí, aquí? Sí, para empezar, como yo empezaba a poner un poquito ya, pero incluso eso ya lo vendí, entonces. Mi compañero el domingo lo va a venir a traer porque por la necesidad que yo tenía, ¿verdad? Entonces, está duro mi caso, usted. Bueno, mire, yo quiero comentarle pues que nosotros pues somos un canal que se dedica a ayudar personas, ¿verdad? Nosotros pues ayudamos por medio de video, ¿va? Así que pues las personas que están viendo este video son las personas que pues ayudan ahí sí que a lo que necesite la familia, ¿verdad? Entonces vamos a subir el video y a ver qué respuesta nos da la gente, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, ¿verdad? Yo les agradezco a ustedes bastante, ¿verdad? Y primeramente Dios a los que van a colaborar en las ayudas para mi familia, para mi esposa, porque yo lo que necesito verdaderamente es la salud de mi esposa, ¿verdad? Y por eso yo casi no he podido trabajar, ¿verdad? Solo a veces 2 días a la semana por estar con ella aquí
mirándola, pues, porque solo mis hijos que ustedes ven para acá, ¿verdad? Y ella sufre bastante el calor ahí, ¿verdad? Sí, ella sufre bastante el calor, usted. Y ahí tienen que estar todo el día. Sí, ahí sus casi hijos todo ahí el día, soplando. Desde las 9 en adelante, pasan ellos ahí echándole aire. ¿Y aquí tienen luz, no? ¿No tienen luz? No tenemos luz. No tienen luz. Yo no tengo luz. Verdaderamente, mire, tengo unos ramalitos ahí, pero solo ando, solo... ¿No le regalan luz, bien? Me regalan, pero no es mío. Ajá. No es mío, verdaderamente no es mío, entonces solo pago yo un ramal que me dan, ¿verdad? Pero y hasta incluso, mire, mi casita, yo este mi terreno, yo lo acabo de comprar, pero no, ahorita me ha atrasado 4 meses. 4 meses, ¿no? 4 meses se atrasó ya por la enfermedad. Por la enfermedad. ¿Y cuánto no, es lo que debe usted? Debo, ¿qué? 4 meses por 600. 2,400. Ajá. 2,400. ¿Y cuánto es su deuda total? En total para mí sería, este lote yo lo tengo que pagar 28,000, pero solo le he dado, ¿qué? 1,000 quetzales. ¿Mil quetzales? 1,000 quetzales, 2,000 he dado yo. Como yo acabo de pasarme aquí, ¿verdad? Entonces yo quiero decir que más me he atrasado mi cuota ahorita, ¿ves? Entonces más que todo yo... Me han endeudado, ¿verdad? Y ahorita cuando ella se me enfermó, han prestado un dinero también. Ese dinero yo lo debo. Pero esperando en Dios que... O sea, que ahorita se está endeudando usted, ¿verdad? Ahorita yo me estoy endeudando por el motivo de mi esposa y no he podido trabajar, ¿verdad? Entonces, pero yo, primeramente Dios, que Dios va a bendecir a las personas, ¿verdad? Que desean colaborar con lo poquito que ellos desean ayudarme, pues yo les voy a agradecer bastante por el motivo que yo estoy pasando, ¿verdad? Ellos se pueden dar cuenta, ¿verdad? Entonces... Bueno, entonces nosotros llegamos a la parte final de este video. Ahí pues, si quieren comunicarse, pues pueden hacerlo al WhatsApp o ahí en la página, a los mensajes de la página, ¿verdad? Hasta la próxima, muchachos. Ok, nos vemos entonces, nos vemos, nenas. Adiós. Gracias, adiós, tío Nene. Adiós. Doña Dora. Mamá.